12:51, un supuesto pedófilo que grababa niños y hasta bebés para luego vender los videos de páginas en páginas pornográficas fue descubierto por las autoridades, quienes además están tras la pista de los consumidores de esas páginas. Tatiana Gordillo, ¿cuál era el modus operandi del sujeto? Mónica y televidentes, este sujeto utilizaba las redes sociales no solo para contactar a adolescentes, a quienes también grababa en estos videos, sino también para contactar a mujeres a través de las cuales pudiese acceder a esos pequeñitos de 4, de 5 años de edad. De hecho, los investigadores encontraron que una de sus víctimas fue precisamente una hijastra que tenía a tan solo 5 años de edad. Pero ¿qué le puede pasar a las personas tanto que crean esta pornografía infantil como quienes las consumen? En el siguiente informe les contamos. Investigadores descubrieron un estudio de grabación para crear videos de pornografía infantil que había montado este sujeto en su propia casa. Grababa niños de 4 años de edad e incluso bebés, sometiéndolos a todo tipo de vejámenes para luego comercializar los videos. La víctima en este caso, una de las más afectadas, es una menor de aproximadamente 5 años de edad y aparentemente él era el padrastro de la menor. Tenía muchísimos computadores, memorias USB, memorias micro SD y en ellas almacenaba todas las grabaciones, los videos que hacía sosteniendo relaciones sexuales con las víctimas de esta persona. El hombre se valía de artimañas para lograr que niños tan pequeños participaran en sus grotescos videos. Cuando la menor no quería de pronto realizar estas gesticulaciones, él le prestaba de pronto algún dispositivo móvil para que la niña se entretuviera. Pero sus víctimas no solo eran estos pequeños. En estas conversaciones por redes sociales se ve cómo al parecer manipulaba jóvenes adolescentes para que terminaran expuestas en sus páginas pornográficas. Esta página es creada en China, ¿sí? Y los chinos estaban buscando la manera de devolver la pedofilia de manera legal en todo el mundo. Entonces él de alguna manera consiguió esa información y todos los videos que él conseguía los convertía a imágenes para poder comercializar esta pornografía infantil. El sujeto aceptó los cargos y podría pagar una pena de 30 años de prisión. ¿Es consciente de las consecuencias? Sí, señora. ¿Acepta los cargos? Sí, señora. Pero ojo, porque si usted es consumidor de pornografía infantil, con solo darle clic a uno de estos videos puede terminar en la cárcel. No solamente se está capturando a las personas que producen este tipo de videos, sino también estamos a las personas que tienen su poder, reproducen, duplican este tipo de videos e imágenes con menores de 18 años. Al año, las autoridades ordenan el bloqueo de al menos 3.000 páginas web con este tipo de material. Las condenas para las personas que reproducen ese tipo de videos de pornografía infantil en internet, en redes sociales, puede superar los 20 años de cárcel. En Colombia se reciben 14 denuncias diarias por esos temas de pornografía infantil. En el norte de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.